atropelló y el señor murió en ese momento. Colocamos una bicicleta blanca como un símbolo de su memoria, pero también como un símbolo de luto y de denuncia para exigir espacios más seguros para los ciclistas, que se aplique la ley, que haya condiciones para que nos podamos mover seguros en la calle. No es posible que en 2020 contamos 22 ciclistas que perdieron la vida en diferentes partes del estado de Nuevo León. Francisco fue uno de ellos. Lo atropelló la autoridad, lo atropelló una patrulla de policía que se subió al camellón. El señor Eliseo quedó malherido, ¿no? Pero falleció unos días después en su casa a consecuencia de las heridas ocasionadas por ese atropello. Huyó el responsable, no se documentó ni nada. Y pues hoy le estamos recordando aquí al señor Eliseo. Hola, buenas noches. Yo soy Karen Gutiérrez. Yo vivo aquí a unas cuadras y yo iba pasando en el momento en que sucedió el accidente y lo conocí en ese momento. Me mantuve en contacto. Estaba solo en el estado, que no tenía nadie, que no tenía familia, que la ambulancia lo dejó con fracturas, con coágulos no drenados, que prácticamente le dieron una palmada en el hombro y lo dejaron otra vez en su casa. Le fue indiferente a la ambulancia y a la gente que lo atendió y que con muchísima negligencia lo dejaron en su casa mal herido, mal atendido. Y le fue indiferente a la gente que vivía en ese lugar, que cuando yo llegué me dijeron, qué bueno que viene a verlo porque él ya se está muriendo. Y aunque no parezca, estoy muy feliz de que hoy no sea indiferente. Para todos ustedes, gracias. ¡Ni uno más! ¡Ni un ciclista muerto más!